Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar sobre la situación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y básicamente contestar la pregunta si Estados Unidos podría de alguna forma someter a Irán pacíficamente. Muchas señales indican que la administración Biden intentará llevar a Irán a su órbita de influencia de manera pacífica. Biden tiene la intención de devolver a Estados Unidos a la lista de países que han firmado el acuerdo nuclear. Si fuera así, se establecerán las siguientes tareas. Por un lado, Irán se presentará como un contrapeso geopolítico al creciente papel regional de Turquía. Y por otro lado, tal política estadounidense ayudará a fortalecer las fuerzas de la llamada dirección liberal en Irán, lo que conducirá a la democratización del régimen iraní. De hecho, la subyugación de Irán de una manera no militar, la capacidad de usar su territorio de recursos energéticos contra Rusia y China, así como lograrlo con la ayuda de Turquía si Erdogan o sus sucesores deciden jugar fuertemente con el concepto del Gran Teherán y comienzan a salirse de control estadounidense, son perspectivas atractivas para la Casa Blanca. Esto en teoría, pero ¿cuánto se puede lograr en la práctica? Bueno, uno, a tal paradigma inevitablemente se opondrán los halcones o los neocons, de los cuales hay muchos en la administración de Joe Biden. Estados Unidos se está esforzando por la destrucción completa del régimen existente en Teherán y con la implementación del acuerdo nuclear esto será absolutamente imposible. Por lo tanto, este acuerdo en Washington será considerado solo como el primer paso, digamos, hacia la subordinación de Irán, pero no como su final. Otra cosa, la posición de Israel. El lobby israelí es demasiado poderoso en Washington y la Casa Blanca no se atreverá a ignorar la opinión de su principal y más confiable aliado en el Medio Oriente, incluso con uno con armas nucleares. Además, si surgen dinámicas positivas en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, Israel estará listo para organizar cualquier provocación a gran escala, incluso con la ayuda de los turcos o incluso los británicos, para interrumpir este proceso. El mejor ejemplo de esto es el asesinato de científico nuclear iraní Mohsen Fakhsholadeh. Otra cosa, posición de Turquía. Definitivamente Ankara no querrá la normalización de las relaciones entre Washington e Irán. En este caso, los planes de Gran Teherán se vuelven no solo innecesarios, sino peligrosos para los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, Turquía está lista para apoyar a Israel en cualquier provocación anti-iraní a gran escala, incluido el desencadenamiento de una guerra regional contra Irán. ¿Bajo qué pretexto? Bueno, siempre puedes encontrar un pretexto, sobre todo cuando se trata de dos civilizaciones como los otomanes y persas. Otra cosa, la política de sumisión pacífica de Irán se topará inevitablemente con la resistencia de la élite conservadora iraní, clero, mandos de la Guardia Revolucionaria, etcétera, que en ningún caso quiere liberalizar el régimen. O estas personas tienen las verdaderas palancas del poder en sus manos, solo ellos pueden utilizar cualquier tipo de cambio. La oposición liberal en Irán es demasiado débil, ni siquiera juega a ese papel escaso que juegan los Navalny en Rusia o un tan pendejo Leopoldo López en Venezuela. Un intento de hacer estallar a Irán desde adentro inevitablemente provocará una reacción dura y veloz de la élite. Esto, por supuesto, puede usarse como pretexto para la próxima operación humanitaria estadounidense, pero entonces los acontecimientos se desarrollan de acuerdo con un escenario contundente y violento en lugar de un escenario pacífico. Punto número 5. La posición de Rusia y sobre todo de China. Ni Moscú ni Beijing mirarán con calma la transformación de Irán en un satélite estadounidense. Incluso si Irán decidiera cambiar de postura a favor del rapprochement con Estados Unidos, Teherán corre el riesgo de perder dos poderosos aliados potenciales y quedar cara a cara con los Estados Unidos, detrás del cual Israel es el principal enemigo de Teherán y obviamente sin olvidar los británicos. Y para China la pérdida de Irán de su órbita en realidad significará la pérdida de la independencia de los hidrocarburos. Y para terminar, Rusia debe seguir de cerca los intentos estadounidenses de subyugar a Irán.
la destrucción militar del país significa el renacer de los extremistas islamistas fanáticos religiosos que inundarán los países débiles de Asia Central y desestabilizarán la situación en la región. Y esto supondría grave peligro para la supervivencia de Rusia como el país, dado que dentro de Rusia tenemos a más de 10 millones de ciudadanos que cuentan con Islam como su religión principal. Así que ya no estaríamos hablando del camino pacífico, sino un preludio a una guerra terminal o mundial termonuclear. Soy Daniel Stulin, en nombre de Ángel Metropolitano. Gracias y hasta la semana próxima.